Hola y buenos días. Yo soy Mr. Brian y mis pronombres son he and him. Y aquí o aquí es. Yo soy Ms. Melissa y mis pronombres son she, her y ella. Y hoy día es lección 2 de drama. Y antes hemos hablado de storytelling, and that was part 1. And this week, we are talking about storytelling part 2. Y esta semana vamos a hablar de narración parte 2 o contar historias parte 2. Y en drama siempre hablamos de los tres instrumentos del actor. We always talk about the three tools of the actor: body, cuerpo, voz, voice, y imaginación, imagination, the three tools of the actor. And we also talk about our vocabulary, ensemble, donde hablamos de ensemble, trabajando juntos o conjuntos, cuando todos trabajan juntos. Y también hemos hablado y vamos a hablar de warm up, calentar sus cuerpos, los instrumentos del actor, warming up those tools of the actor, the three tools. And we talked about storytelling, narración, las historias que contamos en drama. ¿Y qué más, Ms. Melissa? También van a oír su maestro o maestra decir oral tradition, es tradición oral, que en lugar de leer la historia, ¿verdad?, la oyen de sus papás y sus abuelitos y de todas las generaciones. También van a oír playwriting, que es dramaturgia, cuando escribes una historia. También unas nuevas palabras que van a oír es actor, actor. Ustedes van a ser actores y también van a escribir las historias. Son como los que ven en la televisión o en las películas. Esos son los actores. También van a oír director, es una nueva palabra. Es el director. Él es el jefe o jefa, el que te dicen dónde se van a mover o cómo van a estar las luces o la música. Es el que dirige todo lo de la obra. También genre, oyeron en la lección antepasada, y eso quiere decir genio, el tipo de la historia. También cuando van a empezar la lección, van a oír tu maestro o maestra decir de beginning, middle, and end. En las historias tiene un beginning, middle, and end. Y la palabra beginning quiere decir comenzado, el comienzo de la historia. Middle quiere decir el medio de la historia. Y end quiere decir el final de la historia. Y luego ustedes van a empezar a escribir una historia con beginning, middle y end. Y cuando tu maestro o maestra te dicen que escribes la historia, si quieren, si es más fácil para ustedes, escribe la historia en español en lugar de inglés. Eso es, that's fine, eso es bueno. Cualquiera que sea más fácil para ustedes, en inglés o en español. Lo más importante es que tenga beginning, el comenzado, middle, el medio, and end, el final de la historia. Y tu maestro o maestra te van a decir más cómo hacer eso. Okay? ¿Algo más, Mr. Brian? No, eso es perfecto. Gracias. Ok, perfecto. Adiós. Gracias.